que l'ha hagut en directe a RAC1. Bona tarda. La pregunta és, després del partit d'avui i escoltant-te la roda de premsa prèvia, el Girona ja pot somiar? Sí, para mí es el partido de la temporada donde estoy más orgulloso. Hemos hecho un auténtico partidazo ante un rival súper complicado, súper difícil, con una exigencia mental tanto en cómo te apretan, cómo te ganan las segundas jugadas y hemos sido un equipo, yo creo que con una personalidad increíble. Estoy muy orgulloso, muy, muy orgulloso de esta plantilla porque para mí ha sido un auténtico partidazo y yo no les veo techo. Hola, Michel. Analitzant el partit, estàvem rebobinant el segon gol, el gol de l'empat de Dobbic. La toquen els 11 jugadors del Girona, la jugada dura un minut. Què et diu aquesta del teu equip? No, no, ahora lo hablaba con Jagoba porque hemos... ante un rival que es que... Yo me he visto todos los partidos de Osasuna y es un rival dificilísimo. Aquí te aprieta y te quita el balón y te gana segunda jugada si te mete en tu área. Y hoy en muchos momentos ellos han tenido que defender hacia atrás, muchos momentos del partido. Y eso para mí tiene un mérito brutal, brutal, porque yo tenía mucho miedo a este partido. Los jugadores lo saben, que yo tenía este partido en... Bueno, ayer lo dije en rueda de prensa, pero tenía la sensación de que ellos, de hecho no había ganado yo a Jagoba nunca, que ellos podían imponer su fútbol sobre el nuestro. Y ha sido al revés, creo que nos hemos impuesto. Con jugadores con una mentalidad brutal desde el portero y no es fácil estoy muy 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 feliz porque es hoy he disfrutado muchísimo, pero con el 2-1 estaba disfrutando, ¿eh? En el descanso les he dicho que a nivel de juego no podía decirles nada más que continuaran y bueno, creo que ha sido un gran partido. Nuestro y de Osasuna han hecho ellos cosas bien, muchas cosas bien, pero nosotros nos hemos impuesto en nuestra manera de jugar y es verdad que el 2-3 pues ha sido un poco en esa situación de rebote que se nos ha quedado ahí el balón y eso les ha hecho mucho daño a ellos, pero remontar un 2-1 aquí, no, después de que te remonten a ti, eso habla muy bien del equipo, muy bien. Hola, Michel. Bueno, a l'estiu vau fitxar Ivan Martín en propietat, ha fet el primer gol. No sé què ens pots dir d'ell, no? Que és un jugador que moltes vegades potser no parlem tant d'ell. Gràcies. Bueno, Ivan es el gran desconocido, yo creo. Porque tiene un nivel increíble en ataque y en defensa, cómo inicia presiones, cómo defiende los espacios, cómo genera líneas de pase, cómo da continuidad al juego. Yo creo que es el gran desconocido de los que están fuera, ¿no? Los de dentro, pregúntale a cualquier compañero y yo siempre les digo que a los que tienen que convencer es a los compañeros y los compañeros saben que Iván es un auténtico jugadorazo. Pero tenerlo en propiedad es espectacular para nosotros, pero es que tener en propiedad a Yangel creo que es jugador de otro nivel. De otro nivel, lo hemos comprado este año, pero comprar a Dobbit, comprar a Víctor, comprar a Miguel, renovar a Leis, renovar a Arnau. Bueno, al final creo que tenemos una gran plantilla y el club ha hecho las cosas muy bien, muy bien. Michel, Arnau Adrià de... Hola, hola. Arnau Adrià de Villa Esportiva, enhorabona per la victòria. Jo vull parlar sobre l'acció de la celebració del segon gol. No hi ha hagut celebració, s'ha anat a buscar la pilota, l'equip volia fer el tercer contra un Osasuna que estava bé. Ens pots explicar aquesta mentalitat, com la transmets tu? Merci. Bueno, porque les he dicho que ellos desde el portero no paran, ¿eh? O sea, Sergio coge el balón y te ataca. Y digo, nosotros tenemos que coger el balón y atacar. Digo, hoy tenemos que ir así, tenemos que ir a golpes contra Osasuna. Tenemos que ir a por ellos, digo, porque si no te meten en tu área, te meten en tu área, te meten en tu área, te ganan segunda jugada. Digo, tienes que ir a por ellos, tenemos que ser valientes, chicos. Si nos pillan, nos pillan, pero tenemos que ir a por ellos. Y yo creo que el mensaje, pero bueno, más que el mensaje que les dé yo, es la mentalidad que tienen ellos. A nivel mental, tenemos jugadores
espectaculares, pero los dos centrales vienen de Barça y Bayern. Eric y Daly, el año pasado uno estaba en el Bayern y otro en el Barça. O sea, son jugadores que están acostumbrados a ir a por los partidos. Y no querían empatar. No querían empatar. Hola, Michel, bon dia. Felicitats per la victòria. Un parell per part meva, si em permets. Què et deixa més content, la victòria en si o la remuntada per haver aconseguit la victòria en aquest canvi davant d'aquest rival que tu dius? No, todo. La victòria, el partido, la imagen. Es que para mí era un partido que era un punto de inflexión. O sea, no quiero decir que a partir de ahora todo está hecho, pero sí sabía que era un partido que íbamos a tener que sufrir y ser capaces de... Es que pensé que íbamos a sufrir porque Osasuna nos iba a dominar por muchos momentos. Quizás en algún momento de la primera parte y en los primeros minutos de la segunda ha ocurrido, hasta el 2-1. Pero me imaginaba un partido más en ese sentido y que nosotros, hostias, a ver si somos capaces de salir con el balón luego, después de recuperarla, tal. Pero yo creo que hemos tenido un inicio de partido increíble, increíble. Y luego una continuidad después del 2-1, espectacular también. Pero es que no, creo que todo el partido en general, de verdad, hoy me veréis muy eufórico, pero es que lo tenía entre ceja y ceja este partido. Y lo temía mucho y yo creo que el equipo me ha dado una lección a mí de cómo puede competir. I la segona, amb això que dius, 10 victòries en 12 partits, imbatuts a fora, 31 punts, ahir va fallar l'Atlètic de Madrid. Jo no sé si també penses que ha arribat el moment que el Girona, per petit que sigui, comença a pressionar els rivals que estan aquí dalt. Bueno, nuestra liga no es Madrid, Barça y Atlético Madrid, pero a día de hoy sueño con el resto. O sea, no creo que estemos en esa liga, pero sí sueño poder estar en la liga de la Real Sociedad, del Villarreal, del Sevilla, del Athletic Bilbao, de Rayo, que están ahí, luchando por estar ahí arriba. Y esa liga te puede llevar al cuarto, te puede llevar al sexto. Ahora sí que sueño con esa liga. Aquí, mister, enhorabuena por la remontada, Javier Ruiz, del día después. ¿Usted se considera una persona tranquila o nerviosa? Nervioso. Es que le vemos aquí muy tranquilo normalmente cuando habla, pero en el campo, ¿usted se considera más nervioso o tranquilo? Bueno, no, estoy activado. Es que no estoy activado. Sí, Javier Lequien en directo para Carrusel Deportivo de la cadena SER. Al hilo de lo que decía el compañero, ¿no? Son 10 victorias, un empate, una única derrota. ¿Apunta ya ese objetivo de ser cuarto este Girona? Bueno, acabo de decir, es entre... Yo sueño ahora en, quitando los tres grandes que pelearán por la liga, pues sueño entre esas posiciones, entre la cuarta y la sexta, y luchar por eso, sabiendo de la dificultad de lo que estoy diciendo y de la presión que estoy metiéndome a mí mismo, al club, y porque no es nuestro objetivo primordial. Pero hoy he visto a un equipo muy, 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 muy decidido y con una mentalidad brutal. Y me ha encantado lo que he visto de mi equipo. Y 10 de 12, merecidos, merecidos esos puntos. Y tenemos 31. El objetivo de la salvación está muy, muy cerca. Y ya tenemos que ir dándole un cambio a ese primer objetivo, pasando ya casi al segundo, pero sin dejar de pensar en ese primer objetivo, pero ya hay que mirar un paso más. Hay que mirar un paso más. Michel, lo primero, enhorabuena. Gracias. Soy Alberto Sanz, de Tiempo de Juego, de COPE. Has repasado la plantilla. No sé si en junio o julio, agosto, con esa plantilla que dices, bueno, soñabas con o tienes la ilusión de poder hacer 31 puntos de 36. No, es... Tenemos una gran plantilla, eso sí. Y creo que el club tiene un proyecto muy claro, muy, muy, muy establecido, y tiene una confianza en lo que estamos haciendo brutal. Y eso nos hace para poder trabajar en el día a día de una manera espectacular, a mí y a los jugadores y a mí. Y hemos consolidado a jugadores, comprando jugadores importantes, jugadores que son de nuestra idea,
y por ahí sí que tenía convencimiento de que íbamos a hacer un gran año. Yo creo que las primeras declaraciones mías estarán por ahí, que estaba convencido de que íbamos a hacer un gran año, pero a día de hoy hemos superado todas las expectativas. Yo creo que nadie pensaba que íbamos a estar con 10 victorias en 12 partidos. Creo que es algo al alcance solo de Madrid y Barça y Atlético Madrid. Y no sé si habrá algún equipo más que lo haya hecho en la historia de la Liga, ¿no? Y eso es un mérito de los jugadores brutal. Sí, la última. Si em permets, dues de ràpides, encara que se'm falla dir en David. Una, hem conegut el d'Eric García i Aleix García a la selecció, si ho pots valorar-ho a la preselecció, diguéssim, a la llista, si pots valorar una mica... La selecció? Sí. Pues, bueno, creo que es merecido y habla muy bien de la plantilla, porque... evidentemente ellos están a un nivel muy alto porque el equipo está a un nivel muy alto también y son dos jugadores de mucho nivel. Tenemos a Blin también con Holanda, tenemos a los ucranianos, tenemos a Pablo y a Arnau con la sub-21, tenemos a Yangel, Jan Couto ha estado con la de Brasil. Quiere decir que todos están haciendo un gran año y por eso tienen la capacidad o el nivel de poder estar en estas listas, que estar en una selección es algo muy complicado. Me alegro muchísimo por ellos y que nos sirva para seguir creciendo. Y la última te la faig en castellà. Menuda vuelta a casa en una semana. Sí, Vallecas es especial, muy especial para mí. Volvemos en una posición idílica y... El Rayo también está haciendo una gran temporada, o sea que será un partido muy complicado, muy difícil. Igual que hemos visto hoy un ambiente espectacular aquí en el Sadar, en Vallecas es un partido para disfrutar del ambiente y para competirlo, porque ahí tampoco tienen mucho tiempo de bajar el nivel de activación, porque si no te comen. Entonces, bueno, será un partido bonito, pero vamos a disfrutar de esta victoria primero. Sí, gracias a todos.